este vídeo vamos a ver cómo se realizaría la instalación de un paquete AMP en Alfresco. En mi caso he decidido instalar el AudiShare, que para los que no lo conozcan es una extensión que permite, entre otras cosas, conocer el número de documentos creados, leídos, actualizados y borrados por los usuarios, tanto a nivel de site como a nivel de repositorio. Para ello, lo primero que hemos de hacer es ir a la página de addons de Alfresco y buscar dicho paquete. Aquí tenéis la URL. Una vez en esta página, pues simplemente pulsaríamos sobre el botón de descarga y en función de la release de Alfresco que tengamos instalada, deberíamos de descargarnos un paquete u otro. Yo en mi caso tengo la versión 4.12, por tanto me he descargado el AudiShare 1.4.3. Aquí lo tengo ya descomprimido y como podéis ver, pues tenemos un módulo AMP para Share, un módulo AMP para Alfresco y el fichero de instalación tanto en francés como en inglés. Si lo abrimos, vamos a ver las instrucciones para realizar la instalación. Son las instrucciones típicas para la instalación de cualquier módulo, ¿vale? Paramos el servicio, copiamos los ficheros en las carpetas correspondientes, instalamos los AMP ejecutando el fichero apli AMP y volvemos a levantar Alfresco. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir estos pasos para la instalación. Lo primero que hacemos es parar Alfresco y ahora hemos de copiar el AMP de Alfresco en la carpeta AMP y el AMP de Share en la carpeta AMP de Share. Una vez hecho esto, pues ejecutaríamos la instalación accediendo a la carpeta BIM y ejecutando el fichero apli-amp. Presionamos una tecla. Bueno, la instalación va a tardar un poquito. Y bueno, ya podéis ver cómo se ha instalado el AudiShare de Alfresco en el WAR correspondiente y faltaría instalar el de Share. Bueno, si veis, cuando se va a instalar el AMP en Share nos da un error y nos dice que hay un fichero de configuración que va a ser sobrescrito y que por tanto no nos permite realizar esa acción y que ese módulo no se ha instalado. ¿Cómo podríamos realizar la instalación? Bien, pues habría dos opciones. Una es editar el fichero y simplemente en la línea de instalación de la AMP añadir la opción -force, ¿vale? Que aquí no lo indica por consola que deberíamos especificar esa opción, que lo que hace es permitir que se sobrescriban ficheros de configuración de Share, y básicamente una vez realizado esto, pues ya debería dejarnos instalar el AMP. Volvemos a ejecutar el fichero. ¿Cuál sería la otra opción? Pues mediante consola o por consola ejecutar esta línea de código añadiendo la opción -force. Bueno, volvemos a ver que el módulo de AudiShare de Alfresco se ha instalado. Y vemos como el módulo de AudiShare en Share también se ha instalado. Nos da un warning y nos dice que el fichero de configuración ha sido sobrescrito y que ha hecho una copia en esa ruta. ¿Vale? Una vez realizado esto, pues simplemente lo que deberíamos hacer es arrancar Alfresco y ver si realmente se ha instalado dicho módulo. Bueno, podemos acceder a la carpeta Alfresco Tomcat log y abrir el stdout para ver que realmente se está levantando de la forma correcta y sin errores.
Mientras se va cargando el fresco, podemos ver el fichero, ¿vale? Y lo único que hace este fichero es instalar en el fresco WAF todos los AMP que se encuentren dentro de la carpeta AMPs. Y una vez que lo instala, te lista la lista de paquetes que tiene actualmente instalado. Y con SER hace lo mismo, instala todos los AMPs que haya en SER dentro del SER.WAR. Y una vez que lo hace, hace un list o muestra la lista de módulos instalados. Hay que tener en cuenta que si en la carpeta tenéis un módulo que ya ha sido instalado, no se volverá a reinstalar a no ser que sea una versión superior a la que ya existe. Si fuera una versión anterior, daría un error diciendo que no puede instalar dicha versión. Una vez que hace la instalación, elimina los ficheros temporales y elimina tanto los directorios de Alfresco como SER, ¿vale? Para que el nuevo WAR pueda desplegarse con la extensión ya dentro de él. Vale, vemos si ya se ha levantado Alfresco. Refrescamos. Nos logamos con el usuario. Y aquí ya podemos ver la extensión que hemos instalado anteriormente. ¿Vale? Aquí, bueno, podemos ver información tanto a nivel de site, ¿vale? Como a nivel de repositorio. Yo tengo aquí un sitio creado, el de sistema. ¿Vale? Si por ejemplo la biblioteca de documentos. Yo subo un fichero cualquiera. Vale, y miro las estadísticas. Vale, ya puedo ver que ahora mismo he añadido un documento. Vale, podemos ver lo que os comentaba antes, los documentos que se crean, que se modifican y que se leen. Tanto a nivel de site como lo ves aquí, bueno, como a nivel de repositorio. Otra de las funcionalidades que tiene es ver las conexiones de usuarios, los usuarios que se encuentran conectados. ¿Vale? En este caso, bueno, solo me he conectado yo actualmente con el usuario administrador. Y bueno, pues simplemente este vídeo era para que aprendierais cómo instalar una AMP. Muchas gracias.